¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a terminar la semana con algo curioso. Creo que la palabra es esa. Curioso. En muchísimas ocasiones os he dicho que en mis vídeos siempre tenéis las fuentes de donde extraigo la información para que comprobéis un poco la original, la fuente. Y también eso es algo que sé que la gran mayoría de personas no hacen. ¿Por qué os digo esto? Porque supongo que en estos días habréis visto esta imagen. Y a veces no hay que soltar la noticia tan rápido, es mejor observar, esperar, pero claro, eso quizás dé menos visitas. Lo que ves en la imagen es un supuestamente render del Xiaomi 12, que yo no digo que no lo sea, pero vamos a ver cosas muy curiosas alrededor de esta y de otra imagen, así que bienvenido a Movizona. En primer lugar, la otra imagen, la que no ha dado tanto la vuelta al mundo, pero sin embargo me parece bastante más interesante, incluso es más descriptiva. He tenido que hacer acopio de mis conocimientos de chino, que son nulos. He tenido que mirar otras fuentes, también las tendréis en la descripción, porque la verdad es que yo chino manejo más bien poco. Bueno. Lo que os puedo confirmar es que creo que nos podemos ir olvidando del telefoto otra vez, quizás esté en el modelo Pro, el modelo Ultra. Me sigue pareciendo mal que los fabricantes hagan esto. Bien, la cámara principal en el Xiaomi 12 sería de 50 megapíxeles según ciertos reportes. Se hablaba de hasta 200 megapíxeles en alguno de los modelos superiores, ultra gran angular y macro. Porque donde ves la interrogación no he logrado saber qué es y la traducción me da algo que no tiene sentido. Puede ser un pequeñito sensor o un micrófono, no una cámara. Bien, yo al ver esto me acuerdo del Xiaomi Mi 10T o del Mi 10T Pro. Y es que no hace falta estar una hora analizando esa imagen para ver un poco las semejanzas. Que además, también os digo, tiene todo el sentido del mundo porque al final todo queda en casa. No sería el primer fabricante que recicla o evoluciona una línea de diseño. Y ahora vamos a jugar a algo. Tranquilos que estamos a punto de llegar al kit de la cuestión. Esto que te estoy mostrando ahora mismo son ciertas especificaciones. Es un gama media, ¿verdad? Snapdragon 778G, triple cámara, también sin teleobjetivo, batería y carga rápida que entra pues, dentro de lo normal, dimensiones estándar. Bien. Esas no son las especificaciones del Xiaomi 12. Salvo sorpresa. Y esto que estás viendo ahora mismo es lo poquito que se sabe de este nuevo y futuro dispositivo que veremos en no muchos días. Snapdragon 8 de primera generación, también una triple cámara, Android 12, MIUI 13, que ya pues va tocando. Y no se parece nada a lo que te acabo de mostrar. Entonces, ¿por qué te he mostrado esto? Porque ahora, con esta otra imagen, es cuando vas a caer un poco. A la izquierda, el Xiaomi Civi, un smartphone estéticamente muy parecido a la corriente de diseño de Oppo o de Vivo. También tiene toques así de Honor con esa purpurina. Se presentó en septiembre. Y a la derecha, el supuesto Xiaomi 12. ¿Veis lo curioso? Ni siquiera se han molestado en cambiar el fondo de pantalla. Es un render modificado del Xiaomi Civi. Y no digo que ese Xiaomi 12 no vaya a ser así. O vaya a ser así. Yo no lo afirmo ni lo desmiento. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Pero el Xiaomi Civi sí se ha presentado y tiene ese fondo de pantalla y ese aspecto. Sobre todo si miras el frontal, es que es el mismo teléfono. Pero claro, aquí entramos ya en lo que vienen a ser dos teorías. La primera teoría es que a muchos les han colado, a otros nos han intentado colar un render modificado, que es lo que os acabo de decir, de otro dispositivo, de un supuesto Xiaomi 12. Yo sinceramente estoy un poquito cansado de ver vídeos en los que se afirma de forma categórica que algo es lo que es cuando no lo es o no se sabe si lo es. Ni filtración, ni nada. Esto huele un poquito al menos a fake. Aunque también hay un mínimo de esperanza de que quizás lo sea. Y entramos en la segunda teoría. Y es que se está basando este dispositivo, este Xiaomi 12, en un dispositivo existente. Algo que muchísimas veces hace Xiaomi. Es decir, hay una versión china que se llama X y luego hay una versión global en la que hay ciertas modificaciones. Pueden modificar lo que es el módulo de las cámaras, dejar el mismo aspecto en la parte trasera, utilizar la misma pantalla, algo así. Y que de forma global, al menos la versión base, se llame Xiaomi 12. Y luego haya un Xiaomi 12 Pro, un Xiaomi 12 Ultra, un Xiaomi 12 Mini, algo así. Bueno, pues estas serían las dos vertientes. O está basado en... O directamente, pues,
esto es un fake. Y salirnos de ahí, de lo que se sabe, de lo que realmente se ha podido filtrar y se conoce, es hablar por hablar, es intentar hacer clickbait e intentar a la gente darle algo que realmente pues nadie tiene, ¿vale? O sea, yo creo que no vamos a descubrir ahora la pólvora y que cada uno informe de la forma que quiera, pero yo creo que hay que ser transparente con la gente y no dar ni falsas esperanzas ni datos inventados o que nos podemos llegar a imaginar. Que se puede hacer, pero dejándolo claro. Así imagino que será el Xiaomi 12, ¿vale? ¿Cuándo se presentará este dispositivo? Pues ya os puedo decir que muy probablemente no va a ser el primero, porque ya hay fecha para el Moto Edge X30, el nuevo gama alta de Motorola para el mercado chino, que tendrá otro nombre a nivel global. Esto es una certeza. Y todo esto os lo he comentado en pocos minutos, luego evidentemente os invito a que visitéis las fuentes que os dejo en la descripción y otro tipo de contenido donde podréis de alguna forma complementar lo que os he dado en este vídeo, pero que ya os digo que oficialmente no se sabe mucho. Sí, Lei Chun comentó que el Xiaomi 12, oh sorpresa, va a tener el último Snapdragon de gama alta, pero realmente de forma oficial no se sabe prácticamente nada. Veremos si este diseño se acaba confirmando y luego todas las especificaciones que se vienen rumoreando desde hace ya mucho tiempo, como se llegó a decir que tenía una cámara de 200 megapíxeles, aunque a lo mejor eso no lo podemos descartar del todo, ojalá. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Mañana vídeo de noticias, recuerda, aquí en Movilzona. Chao.